exposición, Ruta a la Modernidad 1902-1908, muestra el proceso que sigue la formación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. La información que se muestra se basa en el libro de Arturo Brunstein, Consolidados, José y Benimantur y la formación de Ferrocarriles Nacionales de México. Pues este es un libro que busca replantear muchas de las nociones que tenemos sobre la política ferroviaria del porfiriato a la forma en que el gobierno mexicano en esos años negoció en distintas etapas del desarrollo de la red las condiciones para la participación de capitalistas extranjeros en un sector tan estratégico, considerado como estratégico por los propios elementos del gobierno porfirista, como es el ferroviario. En primer lugar se muestra la época de la construcción y la expansión de los ferrocarriles en México, vías que se construyen, como todos sabemos, a través de concesiones y subsidios del gobierno federal. Entonces, ¿cómo primero atrajeron capitales para tener las vías troncales? Y una vez construidas estas, cómo regular las tarifas de carga que van cobrándole a distintas localidades, a distintos usuarios, en un esquema, pues en un panorama bastante complejo de localidades, usuarios, productos. Para posteriormente hablar de los problemas que enfrentan estas empresas en búsqueda de ganar mercados y de aumentar los fletes, esta guerra de tarifas que el gobierno mexicano trata de controlar, de evitar un enfrentamiento mayor. Y luego, como ante la amenaza de que magnates y los principales sistemas del otro lado de la frontera, es decir, en Estados Unidos, absorbieran las líneas, un personaje en particular, José Slimantur, este así llamado el líder de los científicos, pues maniobró a través de medios bastante creativos e innovadores para impedir que sucediera. Lo que Limantura hace es un programa a partir de un importante sentimiento nacionalista con un verdadero sentido patriótico. Una que Limantura y el gobierno de Porfirio Díaz en general no fueron una bola de entreguistas y vendepatrias, como en cierta visión historiográfica se puede encontrar. Lo que hace el gobierno porfirista con Limantur es proteger, defender la soberanía nacional, evitar que el sistema ferroviario mexicano caiga en manos o quede controlado por extranjeros, básicamente norteamericanos. Para desarrollar a nuestro país requerimos del capital extranjero. Eso no quiere decir que le tenemos que ofrecer las condiciones que sean para que venga a participar en el desarrollo nacional. Esto lleva a la formación de la empresa que todos conocemos, que todos conocimos, Ferrocarriles Nacionales de México, cuya primera locomotora comienza a funcionar en 1909. Uno cuando está escribiendo un libro como el que tuve la fortuna que me publicara Conaculta, con apoyo del museo, pues dados los temas involucrados, pues a veces se trata de cuestiones medio abstractas, medio intangibles, y en esta exposición realmente se han materializado muchos de esos pensamientos, muchas de esas ideas. Realmente es una exposición de primera.